En fin, algo ha apagado el fuego. ¿Alguien ha meado en el fuego, tío? ¿Quién ha hecho pis ahí en el fuego, colega? F en comentarios, tío. F en comentarios y like para que no pase nada raro ahora. ¡Like a tope, chicos, que algo malo va a pasar! ¡Ay! Muy buenas, robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de Casi. Nos encontramos en un nuevo juego de temática camping. Nos vamos a ir a un cine misterioso. A mí me encanta el cine, tío. Pero el monstruo nos va a estar acechando en el día de hoy, chicos. Así que vamos a agarrar el autobús. Vámonos para allá. Y a ver si nos gusta la peli o no nos gusta. Espero que nos guste al menos un poquito la peli, chicos. Mientras tanto, si os gustan estos vídeos, madre mía, qué rapidez para comenzar. Si os gustan los vídeos de temática camping, like a tope, ¿vale? Venga, 10.000 me gusta, chicos. 10.000 me gustas. Y supuestamente ya hemos llegado, ¿no? Vale, tengo la linterna que la he comprado. Esta linterna me ha costado muy poco. Solo 20 robux. Dice James, bienvenidos a los... ¿Qué le pasa a mi personaje, colega? Porque no sale bien. Bueno, en fin, vais a estar aquí un par de noches. ¿Un par de noches? ¿En el cine? Como que gracias, James, de nada, compañero. Dice, vámonos, chicos. ¿A dónde? ¿Por acá? ¿Por dónde? Sígueme. ¿A quién sigo, tío? Dice, seguidme. ¡Ah, que están acá! Estamos como una especie de cine exterior, ¿no? Cine de estos de los de por la calle. ¡Oh, qué genial! ¡Mira! ¡Sí! ¡Quiero irme al cine ya! ¡Quiero ir ya! Yo paso de seguir al MNS, yo paso. Yo voy a mi rollo y repollo. Vale, ¿nos podemos sentar acá? ¡Tío, me encanta! ¡Es el cine de la calle! Bueno, vamos para allá. Dice, aquí hay dos cabañas, las cuales significan que nos vamos a dividir en dos grupos. Vale, ¿qué grupo? ¿A qué grupo nos vamos, chicos? ¿Al grupo de la derecha o al grupo de la izquierda? Yo me voy al grupo en el que hay luz, venga, chicos. Esta es la fogata, el fuego, ¿dónde está? Vale, que estamos haciendo una especie como de tour, de recorrido por la zona esta del camping con el cine. Me encanta, tío, me encanta que vayamos de camping y haya un cine en el camping, de verdad. Venga, va. Y ahora nos va a decir, y esto, oye, el Jeff de Killer, amigo mío este, como que está un poco baguete, ¿no? Porque va todo el rato como acá. Si recuerdo la última película de miedo que vi, el monstruo se intentó matar. Pero esto está fuera, fuera siempre es seguro. Vale, como el cine está fuera, no hay problema. Ok, vamos a pasar a ver una. Ok, ¿ves? Ahí estamos, sí, señor. Venga, bueno, para adentro, chavales. Yo no hago nada, así me gusta, así me gusta. ¿Hola? ¿Hola? ¡James! ¡Ábrenos la puerta, men! Que tengo una linterna para no dudar en usarla, Tengo una linterna luminosa y no dudar en usarla. Tiempo para ir a las cabañas, que sí, que... Ah, vale, nos está llevando, digo, si estamos en la puerta de las cabañas. Ok, todo el mundo se ha ido, no puedo esperar para ver, para contar historias de miedo. Bueno, no es por ofender, pero tus historias son terribles. De acuerdo, vamos allá. ¿Dónde está el James, tío? Pero, ah, vale, que estamos en la cabaña de Leo. Vale. Ah, ahora ya se han abierto las cabañas. Espérate, ¿me puedo meter y salir de esta? A ver, un momento, esta es diferente. No, es la misma, ¿no? Oye, ¿hola? ¿Y esta ventana? Un momento. ¿Por qué no hay ventana en la parte de dentro y sin la parte de fuera, tío? Colega, F en comentarios, pero al menos diseñalo bien, colega. Diseña el juego bien, fijaos. Bueno, en fin, vale, estamos aquí en la cabaña. Dice, tenemos que iniciar un fuego. Sí, ¡La madre! ¿Pero cómo se...? Así no se inician los fuegos en mi casa, Se hacen poco a poco, no así asustando. Bueno, horas de historias, yo tengo una, vale. Vamos a oírla, porque mi personaje no se ve, tío, vaya caca. En fin, Leo, dice, estábamos en el vecindario y vivía una persona ruda, un niño que era un nuevo estudiante en la escuela. Se hizo un mal movimiento. Vale, además otra persona le miraba y las cosas que no conocía. Bueno, básicamente que el niño era nuevo en el poblado, en el vecindario. Le empujaron por la calle y se lo dijo a sus padres. Y luego le preguntaron a ver si lo podían resolver en la escuela. La escuela intentaron darle diferentes castigos en la escuela, pero nunca tuvieron éxito esos castigos. En el baño con un cuchillo. Y, dijeron que lo iban a matar para tener su venganza. Vaya tela de historia, colega. ¿Eso es una historia real? ¿Cómo que los niños en la escuela agarraron un cuchillo y mataron al pobre niño? ¿Cool? Vale, le gusta. ¡Quiero más historias! Tío, ¿qué le pasa a mi personaje, colega? ¡F para mí! ¡Oh! Nos han dado un sándwich, ¿no? Deberíamos irnos directamente a dormir. Vale, y mañana es tiempo. ¡Oh! Mañana es tiempo de ver pelis. Vale, bien, venga, va. Buenas noches a todo el mundo. Vámonos a ver pelis. ¡Sí! 1:30 de la madrugada. Ojo. Vamos a encender la linterna. Vale, o sea, tenemos una cabaña. ¿What?
Tenemos una cabaña con camas y todo y tenemos que dormirnos aquí, ¿sabes? En fin, algo ha apagado el fuego. ¿Alguien ha meado en el fuego, tío? ¿Quién se ha meado en el fuego? ¿Quién ha hecho pis ahí en el fuego, colega? F en comentarios, tío. F en comentarios y like para que no pase nada raro ahora. Like a tope, chicos, que algo malo va a pasar. ¡Algo malo va a pasar! ¡Ay! O igual no. Simplemente música. ¿Dónde estáis? Por favor, aparezcan. Vámonos para el cine. Vámonos, el cine era por acá, ¿no? Creo. No, ¿esas son las cabañas? Vale, ¿nos podemos meter en las cabañas o nos podemos meter? ¡Ojo! 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 ¿Quién eres tú? ¡Corre! ¡Ah! ¿Pero quién eres, men? ¿Pero dónde ha aparecido este hombre? ¡Ay! 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 Aquí no me ve. Aquí no me ve, aquí no me ve, aquí no me ve, aquí no me ve, aquí no me ve. ¡Ah, que sí me ve, que está acá! ¡Ay, que me está pegando, tío! Me está dando cuchillazos. Vale, vamos al cine, al cine, al cine, al cine, al cine, al cine. ¡Ay, no veo nada, tío! Oye, si no hubiera luz no se vería nada, ¿eh? Vale, el cine era por acá. Aquí, 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 aquí. Vale, creo que ya ha pasado todo, ¿no? Dice, ¿qué demonios ha sido esa cosa? ¡No lo sé, tío! No tengo ni idea de lo que ha sido. Ay, no entiendo por qué estamos siempre. ¿Por qué siempre somos atacados? Yo tampoco lo entiendo, colega. ¿Por qué somos siempre atacados si somos buenas personas? Tenemos que encontrar a James y a Leo. Venga, vamos a encontrarles. Deberíamos buscar en la cueva que hay ahí delante. ¿Dónde hay una cueva? ¿Hay una cueva, tío? Chicos, tenemos que encontrar a Leo y a James. Ya, ya, si yo ya lo he dicho. Vamos. Ok, busquemos la cueva. Uy, va. ¿Por qué estamos dentro de una cueva? ¿Qué es esto, tío? Vale, muy bien, estamos dentro de la cueva y tenemos que meternos. Bueno, pero al final va a haber película o no va a haber película. A ver, que alguien me lo diga, por favor. Quiero película. Tío, quedamos solo cuatro. ¡Cuatro con vida, tío! ¡Nos han matado a todos los demás! ¡Vámonos! Bueno, no se puede. Vale, ahora sí. Vale, vale. ¡Uy! Casi me muero, tío. ¡Dios! Ojo, 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 ojo. ¡Ay! Esto está muy oscuro, tío. Yo voy a seguir a lo rojo, ¿eh? Nos tenemos que dividir. Buena suerte a todo el mundo. ¿Por qué nos vamos a dividir? No, venga. Seguimos, 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 seguimos. Va, 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 va. Por aquí no hay nada, ¿eh? Bueno, nada, nada bueno, nada malo. No lo sé. Esto es una escalera, ¿no? Vale, vamos a subir por la escalera esta toda rara. Vale. ¡Ojo! 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 Que esto tiene un problema, que es que la cámara no se ve bien. ¡Ojo que la cámara esta no se ve bien! ¡No! ¡Revive! ¡Revive, tío! La cámara no se ve bien, tío. Vale, ya está, me lo he pasado. ¡Hola! Hay que volver, no, hay que volver a pasárselo, ¿no? ¡Ay! Vale, superado, 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 superado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, men? ¿What? ¿Y cómo se pasa esto, tío? Si me voy a pegar con lo de arriba. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Espera, 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 si voy por acá. ¡Ay, qué es esto! ¿Tengo que ir para acá? ¿Hasta este agujero? Voy a intentarlo, espérate, espérate, espérate un momento, espérate un momento. Creo que me han muerto todos o casi todos, ¿verdad? No sé, creo que Jeff de aquí le sigue con vida, aunque es probable que se vaya a marchar, vale. Vale, no, 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 no me toco arriba, no me toco arriba. Vale, vale. Vale, perfecto. Ay, cuidado, no te toques con los pisecitos, Robby. Cuidado, no te toques. Vale, sí, se puede. Ojo, ojo. No, ¿qué ha pasado? No, no. Revivir, tío, era el otro, colega. No me lo creo, men. No me lo creo, men. Vale, vuelvo a intentarlo, vuelvo a intentarlo. Va, creo que el Jeff the Killer no tiene Robux y quiere que me lo pase yo. Vale, vale, vale. Hay que ir por el conducto de la izquierda, no por el de la derecha. A ver, a ver, a ver. Estoy preparado, chavales. Estoy preparado. Vale, 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 perfecto. Entonces es por acá, ¿no? Si no era el otro, será este, ¿no? ¿Vale? ¿Es bueno? Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Sí, 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 sí. Vale, Jeff the Killer sigue vivo, pero porque yo creo que se ha quedado al principio de todo para que yo me lo pase, ¿eh? ¡Ay, qué perrete! ¿Hola? Vale, sí. ¡Se ha quedado en el sitio! ¡Qué listo que es, tío! ¡Qué listo que es! ¡Vaya tela! Me parto, vale, ok. Ahora hay que ir al cine, ¿no? ¿O qué? Mira, está Leo, sí, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Venga para acá, Leo! Oye, ¿y lo del cine qué? Yo quiero ver una peli, tío. Tío, este juego es muy raro, colega. Yo quiero ir a ver la peli. Vale, ya podemos ir para allá. Hoy tocaba peli, ¿no, chavales? Robby, hay un bug, estoy reviviendo y no tengo Robux. ¿En serio? Me encanta, igual no están cobrando los Robux. Vale, perfecto. Dice... ¿qué tal? ¿Dónde habéis estado? ¿Dónde habéis estado vosotros? ¡Cago en todo! Yo y James estábamos en la parte de atrás del escenario para preparando la peli de hoy. Ah, vale, hoy hay peli entonces. Perfecto, perfecto. En la cueva había láseres
y obstáculos. Eso suena divertido, hombre. Pues vaya, han muerto unos cuantos. Divertido, divertido. Vaya, a lo mejor volvemos la semana que viene. Vaya, ¿no? No. Todo el mundo preparado para ver la película de hoy. Oye, chicos, en comentarios, así que he llegado a esta parte del vídeo. ¿Cuál ha sido la última película que habéis visto en el cine? En comentarios, va. Venga, así sí que llego a esta parte del vídeo, chicos. Venga, va. ¿O no? ¿Qué? ¿Jeff the Killer? ¿Qué está mal? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ido mal? ¿Jeff the Killer? ¿Qué está pasando? ¿Recuerdas lo que ocurrió en Cinema? ¡Ah, en el juego Cinema! ¡Oh, es verdad, tío! ¿Fuego? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Fuego, men? ¿Fuego? Ah, busca algo para parar el humo. Mira, una... Esto. El flamingo este. ¿Pero cómo encuentro algo para parar el humo, tío? ¿Necesito un extintor o algo, tío? ¡Ay! ¡Tío, se está quemando algo! No, pero esto no. Esto no se está quemando, es la hoguera. Vale, básicamente nos hemos quedado sin el autobús porque aquí el amigo James se lo ha cargado. Es lo que estaba en llamas. ¡Colega! ¡Colega, la que has liado, colega! ¡Colega, la que has liado! ¡Ya no podemos volver! ¡Nos tenemos que quedar acá! ¡Cuidado! ¡Men! Dime que puede revivir. ¡Ha revivido! No tiene Robux, pero ha revivido. ¡Bien! Es la hora. ¿La hora de qué? ¿De ver la peli? Quiero ver la peli, tío. ¡Oh, sí, tío! Es la hora de la peli. Vale, veo por aquí. Primera fila. ¡Peli! ¡Vamos! ¡Bienvenidos todos! Bueno, somos dos nada más. En fin. Bueno. El parque dice, bueno, toca momento de película en el exterior. Todo el mundo para descubrir qué es lo que hay. Sí, lo estoy. Yo lo estoy. Sí, I am. El género de la película es horror. Bien, nos va a tocar ver una peli de miedo y disfrutar. Vale, vamos a disfrutar de la peli de miedo, chavales. A ver qué nos van a poner aquí. ¿Y por qué no empieza la peli? Llevamos un rato aquí esperando. Hola. ¡Oh! ¿What? What the... ¿Hola? ¿Por qué hay una persona aquí ahorcada? ¿What? ¿Qué me estás contando, chaval? Una persona... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué pone algo ahí? Pone algo en la... Pone venganza, ¿no? Pone revenge, pone venganza, tío. ¿Cómo que venganza? ¡Ah! ¡Que está aquí! ¡Cuidado! Escóndete durante 15 segundos para escondernos, tío. Vámonos rápido. Ay. Me voy a meter en la tienda de campaña, 4, 3, 2, 1. Me escondo. ¡Ah! ¡Me acaban de atrapar, men! Vale, si la llave está aquí. Me atrapan y la llave está aquí arriba. Sí, vamos a ver. ¿En qué juego? Vamos a ver, ¿en qué cárcel? Nos atrapan y dejan la llave aquí encima. ¿Dónde estamos? Pues básicamente nos han encerrado, compañero. La película está maldita o algo así. Y ha venido un monstruo aquí a pillarnos, ¿vale? Atrapa la llave, hombre. Hola, chico feo, ¿cómo estás? Por favor, déjanos ir. Que te lanzo la linterna, ¿eh? Que te la lanzo a la cara en todo el getamer ahí, placa. Para que te reviente la vida. Ok, mirad a vuestra cabeza. Sí, ya veo que está la llave aquí en nuestra cabeza. ¿Qué quieres de nosotros? Nada en este momento. ¿Cómo que nada en este preciso momento? Eso es loco. O sea, nos vas a tener aquí encerrados para... Solo si conoces la verdad. Vale, ok. Disculparme, tengo que hacer un trabajo ahora mismo y me tengo que marchar. Creo que Jeff the Killer será el siguiente. Tú vas a ser el siguiente, compañero. ¿Lo has oído, verdad? ¿Qué quiere decir con la verdad? Pues no lo sé, compañero, pero lo que hay que agarrar primero es la llave para escapar de acá. Eso antes de nada. Eso parece una llave que abre la puerta. Pues sí, tiene toda la pinta. En fin, vaya tela. Vamos a ver si podemos abrir la jaula con la llave esta. Pues sí, muy bien. Llavecita que abre la puertecita. Perfecto, vale, entonces tenemos que acabar por aquí. Este camino parece que es el camino bueno. Oh, porque vamos a agarrar aquí una linterna de estas. O sea, me he gastado mis Robux para... Luego, bueno, da igual, prefiero la mía. Vale. Hay que buscar el camino correcto. Es un laberinto, sí, ya me doy cuenta, colega. Eso está guay, vale, perfecto. Welp. Espero que tengamos buena suerte. Sí, espero que todo el mundo tenga buena suerte. Deseo que todo el mundo tenga buena suerte. I'm gonna die, vamos a morir. No, colega, no te preocupes, vamos a ir tú y yo juntos. No te preocupes, si morimos, morimos los dos. Recuerda que está bugueado y tenemos rebirth infinito. Para quien quiera jugar este juego, chicos, recordad
que tenemos rebirth infinitos, ¿vale? Madre mía con el laberinto, colega. Madre mía con el laberinto. Los pasillos son súper largos. Y cuando llevas andados 25 minutos, dice que es por el lado contrario. En fin, vamos a ver si es por acá. Venga, va. Robin, suerte, por Dios. Robin, suerte, comentarios. ¡Que es muy largo este laberinto! Vale, esto tiene buena pinta. Vaya tela. ¡Oh! Esto es el principio, ¿verdad? ¡Estamos en el principio, men! ¡Ay, qué triste! ¡Eh, que está el monstruo acá! ¿Qué dices, men? ¡Pero! ¡No, revivir! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No he entendido ahora. Creo que acabo de encontrar la salida. ¡Dios, lo que me ha costado encontrarla, tío! ¡La tengo, ¿no? No lo sé, ¿qué es esto, tío? ¡Sí! ¡La encontré! ¡Dios, qué difícil, men! ¡Vaya tela de laberinto! ¡Guy, look! ¡La polis! ¿Dónde está la polis? He tardado como 15 minutos en atraerme el laberinto. ¿Está por ahí alguien? ¡Sí, hola, estoy aquí, por favor! ¡Manos arriba! ¿Cómo que? No, manos arriba, que soy buena gente. ¡Policías, por favor, que soy bueno! ¡Ay, un asesino tratando de matarnos! ¡Por favor, que alguien venga! ¡Mira al muerto! ¡Ay, mira, no lo había visto antes! ¡Hola! ¿Quién eres tú? En fin. ¿Quién ha llamado a la policía? ¿Ha sido tú? Dice, entonces, ¿quién ha llamado? Pues no lo sé, yo no he sido. Habrá sido Robbie. Yo lo hice. ¿Quién? Steve. ¿Steve? ¿Eres tú? ¿Cómo que eres tú? ¿Steve? ¿Qué? ¿Eres el chico que estábamos buscando hace un par de meses? ¿Desde hace un par de meses? ¿Quién? ¡Oh, yeah, es él! ¿Pero dónde está, tío? A ver, aquí. ¿Los policías? ¡Leo! ¡Has vuelto! Aquí está. Vale. Mira. Es el chico que estaba desaparecido. ¡Hola! ¡Ha vuelto! ¡Hola, señores! ¡Maten a Leo! Y dice, yo puedo. ¿Qué ha pasado? Yo puedo explicarlo todo. ¿Nos lo van a explicar o qué? Cuando estuvo en la escuela, había un estudiante nuevo en mi clase. Entonces, como era nuevo, empecé a hacerle bullying. ¡Pero qué mala gente eres, tío! Y nos reíamos de él. Le hacíamos... O sea, les hacíamos la vida imposible, básicamente. Un día, en los baños de la escuela, lo empujamos y se cayó por las... por las stalls, no sé qué significa stalls. Y de repente ocurrió. Sacó un cuchillo y empezó a pegarnos a todos con el cuchillo. Él fue arrestado, pero prometió que iba a volver. ¿What? ¡Leo, tú eres una mala gente! Sí, eres mala gente. ¿Pero dónde está Leo, por cierto? ¿Dónde está Leo? Hay que detener a Leo, que es mala gente. Lo siento, pero ¿dónde está? Oye, ¿por qué los coches de policía lanzan nieve, tío? En fin, Leo nunca debió hacerlo. ¡Leo! Digo, James, perdón. ¿Cómo? Por favor, no os lo llevéis. Dice, voy a intentar arreglar mis errores. No, tus errores no los vas a poder arreglar, compañero. Dejamos que se lleve Soul Leo Tekken. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, tiene que ser atrapado! ¡Mala gente! ¡Sí, señor! ¡Al calabozo con él! ¡Por malo! No vamos a dejar. Lo siento, Leo, pero vas a ir a la cárcel. Tus acciones deben tener consecuencias. Por supuesto. Por supuesto que deben tener consecuencias. Venga, vamos a buscar a Leo. Leo Richardson, estás secuestrado, estás arrestado. ¿What? ¿Y el monstruo ese? ¿Por qué ahora se pone a reírse? Compañero, ven para acá. Leo, vas a ser... Gracias, muchas gracias a todo el mundo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres decir tú con lo de gracias? Por fin tuve mi venganza. ¡Ah! Este es el niño que le hicieron bullying. Mis acciones, que estaba todo planificado, lo había todo preparado él. Aunque han pasado 15 años. ¡Ja! Bueno, básicamente este debe ser el niño que... Mi nombre es Carter, por cierto. El niño nuevo, ¿verdad? Eres el niño nuevo, ¿verdad? Me vamos a llevar al policía hasta aquí, hasta el coche. Vente para acá. Hola Steve, ¿qué ha pasado con el cine? De acuerdo a la policía, Cart es el padre de no sé quién. ¿Qué dice? Que Cart escapó de la prisión y fue matando a Blake. No me estoy enterando de casi nada, tío, me estoy liando un poco. Esta es la última película que veo. Totalmente de acuerdo, sí, vamos a dejarnos de películas ya de esta porque vaya tela. Bueno, vámonos para adelante, vámonos a casa. Dice, meteros en uno de nuestros coches. Ah, sí, en el coche de policía, tío. Vamos al coche de policía, vámonos. Nos vamos a casa, el coche de policía. Hemos venido en un... ¡Oh, no, ha pasado! ¡Superviviente! ¡Pasado, sí, señor! Madre mía, ha costado un montón este juego, ¿eh? Sobre todo el tema del laberinto. Menos mal que los rebirths estaban bugueados y no lo hemos conseguido, chicos. No lo hemos pasado aprovechando el bug. He
hemos aprovechado el bug y no lo hemos pasado. Así que chicos, lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que dejéis muchos me gustos, ¿vale? Para más vídeos como este en el canal. Recuerda que si has llegado nuevo te puedes suscribir para no perderte ningún vídeo más. Activar la campanita, ¿vale? Que te tengas dos rayitas encima, porque si no YouTube no te avisará de ningún vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós!